tenemos todo listo para dar inicio a esta, la lucha super estelar de la noche. Hijo de Rey Pantera frente al chico listo Berenger, proyectado de esta manera muy cerca del esquinero, mientras Berenger está dialogando con el refere Mr. Gaviota, ya que el hijo de Rey Pantera salió expulsado y el refere tenía la impresión de haber sido sometido a base de un jalón de máscaras, algo prohibido en la lucha libre. La torsión es ahora hacia la pierna derecha de Berenger, el derribo, pero el chico listo haciendo gala de su mote, librándose de ese castigo y cayendo de pie. Nuevamente Mr. Gaviota haciéndose de palabras con Berenger, quien luce una máscara adiamantada frente a un gladiador que utiliza una máscara icónica en color negro con vivos morados en las mallas, alusivos a las próximas fiestas de Halloween, que por cierto estarán muy presentes en la Coliseo San Bruno con los recorridos del terror y la función de cierre súper espectacular. El derribe nuevamente es hacia el hijo de Rey Pantera. Totem Segundo y Guadaña muy molestos, no están dispuestos a continuar observando la falta de respeto hacia el hijo de Rey Pantera que estaba ejecutando el chico listo de la lucha libre, y se han abalanzado en contra de Berenger, Dragón de Oro Junior y Eclipse, para dejar uno a uno a Guadaña conectando a Berenger de esta manera. Dragón de Oro Junior es lanzado, surcó los aires el Dragón de Oro Junior, fue aterrizado y regresó para recibir esa patada de un Totem Segundo que dejó plasmada la suela de su bota en el rostro del Dragón de Oro Junior. Ya es Eclipse el que está siendo proyectado contra las sogas para de esta manera recibir una desnucadora poderosa, cortesía de hijo de Rey Pantera, Totem Segundo, mientras Guadaña, el arma letal, está apoyando a sus compañeros para disminuir la capacidad físico-atlética de un Guadaña que abandonó el cuadrilátero para dar paso ahora a Berenger, quien está resorteando y es bajado de la misma manera por estos gladiadores que están posando para las cámaras de Ciberméxico Lucha Libre, saludando a toda la afición que sigue el contenido que publicamos a través de nuestras diferentes redes sociales, dirigidas exclusivamente para la afición conocedora de la mejor lucha libre, la lucha libre de Jalapa. Recuerden, en YouTube, en Instagram, en Twitter, en TikTok, en Facebook, pueden disfrutar esta torsión a la columna vertebral, un castigo que usualmente realizan estos rudísimos de 5 estrellas, quienes están adjudicándose esta primera caída. Ya escuchamos el anuncio de esta segunda. Está de rodillas hijo de Rey Pantera, pero se ha incorporado de un solo salto en una acción que no observamos desde hace mucho tiempo. Un movimiento peculiar que ejecutan grandes gladiadores de la talla de un Negro Navarro, ejecutado esta noche muy a su estilo de hijo de Rey Pantera, con mayor grado de dificultad, ya que de ahí emanaron unas patadas voladas arteras hacia la pierna derecha de un Berenger que está cara a las lámparas pidiendo clemencia.
e intervención divina a un refere Mr. Gaviota que sonríe después de observar la bélica actitud de un tótem segundo castigando Eclipse. Guadaña con un rodillazo, un codazo volado en contra de un Eclipse que sale mientras el Dragón de Oro Junior pretendía abrir el compás de Hijo de Rey Pantera. Está dialogando Totem Segundo y el Hijo de Rey Pantera, poniéndose de acuerdo para ejecutar esta doble quebradora de espalda, un castigo aniquilador que dejó fuera de circulación de forma inmediata al Dragón de Oro Junior. Vaya arsenal bélico. Vamos a destrozar la columna vertebral del Dragón de Oro Junior, es lo que dijo el Hijo de Rey Pantera, Tótem Segundo. Y el Tótem Segundo únicamente respondió: yo jalo. Ahí está Behringer, trata de reaccionar, sorprende al Tótem. Ahora burla, Hijo de Rey Pantera, gira, es expulsado por el Hijo de Rey Pantera. Y Behringer está conectando este latigazo a un Guadaña sorprendido, mientras el Dragón de Oro Junior desde la tercera se arroja al vacío con unas tijeras peligrosas, girando el cuerpo y lanzando a Guadaña. Ahora repite la ecuación en contra de un Hijo de Rey Pantera. Doble patada al estilo arte marcialista en contra de Tótem Segundo. Vaya elevación. Cambió el perfil en el aire, Dragón de Oro Junior entrega a Hijo de Rey Pantera por paquetería especial directamente a las manos de Eclipse, quien acusó recibo, y es Guadaña el que recibe ahora estas tijeras voladas de un Eclipse que está proyectando a Tótem Segundo. Busca a su compañero, ahí está desde la cintura, madrugando a Tótem Segundo, se lo lleva al conteo, espaldas planas, mortal al frente, cayendo en los hombros de Hijo de Rey Pantera en un espectacular toque de espaldas mientras Behringer hacía lo propio. Vaya forma de definir esta segunda. Los ganadores de la intermedia son Eclipse, Dragón de Oro Junior y el chico listo Behringer. Esta tercera se va en banda. Eclipse con una vuelta de carro porque pretendía trompicar a Tótem Segundo. Enganchan a Tótem Segundo. Ahora está resorteando en la intermedia Eclipse, sacando mayor ventaja y demostrando su capacidad en contra de un peligroso luchador como lo es el Tótem Segundo. Ahora ingresa el de gran estatura, el de la banda contra la banda. Está Behringer. Le responden al rudísimo, el hombre de la banda, en una lucha de egos frente a Behringer. Golpe directo al pectoral. Vaya resorte de Behringer. Se ha incorporado de una forma magistral para derribar a Guadaña. Ahora salta sobre la humanidad de Guadaña. Va a resortear sobre la intermedia. Está conectando a Guadaña. Inspirado Behringer, haciendo las cosas bien y de buenas desde la segunda. Mortal de espaldas de Behringer. Espectacular movimiento de este hombre
que día y noche se encuentra entrenando en el gimnasio, en la mañana, antes de ir a trabajar, en las noches, después de regresar de sus labores, está metido arduamente en el gimnasio. Algo que se ve reflejado en los movimientos inequívocos, con gran técnica, del chico listo de la lucha libre, un consentido de la afición. Ahora es el turno de Hijo de Rey Pantera, quien ha sacado al Dragón de Oro Junior con ese empellón, lanzándolo hasta la primera fila. Vaya forma, como un tráiler, atacando al Dragón de Oro Junior, proyectándolo muy lejos del cuadrilátero. Ha quedado esperando el regreso de un Dragón de Oro Junior que con dificultades se incorpora. Está mareado después de haber sido atropellado por un Hijo de Rey Pantera, que ahora está recibiendo golpe al pectoral desde la tercera mortal, con tornillo espectacular de un Dragón de Oro Junior, que está tomando velocidad. Está regresando sobre la tercera mortal de espaldas, doble patada con giro. Ahora zancadilla en contra del Hijo de Rey Pantera, pide golpe prohibido, pero está muy atento el refer, Mr. Gaviota. Allá va Dragón de Oro Junior, arriba de la tercera. Vaya espectacular vuelo del Dragón de Oro Junior. Y es Totem y Guadaña quienes son expulsados del cuadrilátero, se preparan para volar. Están chocando las manos, allá va Berenger y Eclipse saliendo como unos misiles teledirigidos. Vaya forma de volar, dando ahora el relevo a sus compañeros, Hijo de Rey Pantera y Dragón de Oro Junior, quien con este crochazo queda a merced de un Pantera que se dirige al punto más alto del cuadrilátero. Está buscando conectar al Dragón de Oro Junior, pero es sorprendido con ese golpe directamente al rostro. Dragón de Oro Junior está escalando. ¿Qué es lo que va a conectar Dragón de Oro Junior? Peligroso movimiento. Allá va una Frankenstein. Vuela más de 4 metros, Hijo de Rey Pantera. El conteo, una, dos palmadas. Rompe el conteo, Hijo de Rey Pantera. Logra resistir ese terrible castigo. Vaya preparación físico-atlética y resistencia de Hijo de Rey Pantera, quien ahora es madrugada por el Dragón de Oro Junior. Palanca el brazo. Hay toque de cuerdas con la bota izquierda. Rompió el castigo Hijo de Rey Pantera. Vaya nerviosismo. Allá va contra las hojas nuevamente. Busca reguilete, tijeras con volantín. Está derribando a Hijo de Rey Pantera, pero se lleva un rodillazo directamente al abdomen. Allá va Dragón de Oro Junior. Prepara desnucadora, pero es sorprendido con una carrana, Hijo de Rey Pantera nuevamente, librándose de la marca personal del Dragón de Oro Junior. Ahora a base de poder, derriban con desnucadora al Dragón de Oro Junior. Está distraído el refere. Conteo, tres palmadas, utilizó las sogas. Hijo de Rey Pantera sujetó sus pies sobre la soga inferior. Colmillada de Hijo de Rey Pantera, que le ha dado la victoria al bando de los rudísimos. Amigos míos, de esta manera llegamos al final de esta, la lucha superestelar de la noche. Los ganadores, Hijo de Rey Pantera, Totem Segundo y Guadaña. Me despido de todos ustedes, no sin antes agradecer el favor de su preferencia. En esta ocasión estamos desde la Arena Coliseo San Bruno, llevando para todos ustedes lo mejor de la lucha libre. La lucha libre, déjala para nos vemos. Hasta la próxima.